escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es, andando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, y los llamó: vengan y síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy, 30 de noviembre, martes, es el día de San Andrés Apóstol. Por eso las vestiduras rojas. No estoy de rojo porque haga juego con el arbolito ni la Navidad. Es rojo por San Andrés Apóstol, que es mártir. ¿Entendido? Entonces, hoy, por cierto, cumple años de existencia un grupo muy hermoso que fundó mi señora madre en el barrio del Silencio, en la parroquia San Juan María Vianey. Se llama San Andrés, Andrés Primer Apóstol, y es uno de los primeros comités de pastoral vocacional que se hicieron en esta diócesis hace ya 21 años. Bueno, pueden sentarse un momentito, que me acompañan aquí en la parroquia, y escuchen las intenciones que les propongo para esta Santa Misa. Bueno, hoy es el cumpleaños de don Jimmy Peñalosa. Dios bendiga a Jimmy en su vida, su cumpleaños, sus planes y proyectos. Oramos por la salud del niño Joseph Mendoza Almario, niño que se encuentra en UCI. Intenciones de la señora Adriana Bustamante, lo encomienda. A papá Dios por la salud del joven Elio Mario García Barrios. Salud de Clary Cerda, de don Leonel Guarín. Acción de gracias de doña Marta Lucía. Intenciones de Alexander Reyes. Las intenciones del joven Ángelo. Las intenciones de María Victoria Navarro Arévalo. Salud y recuperación de María Carolina Arisa Polo. Al Señor de los Milagros y Santa Marta, protección de la familia López Peña y Katia López. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, protección y bendición de la familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, y las intenciones de Juliana y Carolina. La salud de Marco José Ahumada Sandoval, las intenciones de su hijo, don joven Camilo Ahumada Serge, y doña Fabiola Serge, su madre y esposa. El proyecto Villa Clara, la salud de Roberto Martínez, de Judy Dester y de Stephanie. Acción de gracias por los estudios de Laura Camila Castillo, la vida y salud de la niña Ivana Cerda Díaz, éxitos y los proyectos de la familia García Rodríguez y la salud de Clarines García Rodríguez. Hermano difunto, don Roberto Mario Sabac, en su quinto año de fallecido, don Gilberto Cerda, don Rufino Costa, Ángel Eduardo Cancel Pérez, Carolina Holguín Cuellar, nuestra hermana Noris Guerra Gutiérrez, que llega a sus 6 meses de fallecida, le encomienda a sus hijos y sus familiares. Igualmente, don Nicolás Guerra Gutiérrez, en sus 27 años de fallecido. Alfredo Córdoba de la Hoz, tiene apenas 1 mes de fallecido. Y los difuntos de la familia Chávez Osorio. Doña Mercedes Figueroa de Duque, difunta por su eterno descanso. El doctor Ramón Gómez y su hijo Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Parodi Movilla, Jorge Sagarradames, Galo Sergio Bustillo, Elodia Sandoval de Ahumada, Hernán Navia, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name Terán, Leonor Jacir, Gene Osío de Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz padre, Luis Eduardo Díaz hijo. Con estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, damos inicio a la Eucaristía. Hoy cumplía años de ordenado Monseñor Rocha, que en paz descanse,
y también creo que años de vida, Monseñor Luis Eduardo Gómez Ramírez, que en paz descanse. Dios los tenga, estos dos monseñores que fallecieron, por cierto, el mismo día, diferentes años, en su santo reino. Segundo día de la novena de la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios Padre, el amor de Cristo, Jesús su Hijo, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz,
A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Venid y seguidme, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. El Señor me ha enviado para anunciar la verdad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo paseaba Jesús junto al lago de Galilea y vio a dos hermanos, a Simón, a quien llaman Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo, vengan, síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca remendando las redes, con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San Andrés apóstol es conocido como el primer apóstol. En otro relato vocacional que nos regala el apóstol San Juan en su evangelio, aparece San Andrés junto con un discípulo sin nombre, que vendría siendo Juan, evangelista, y siguen a Jesús. Y ese Andrés va y llama a Pedro y lo trae a los pies de Jesús y lo siguen. Es otra forma de seguir a Jesús. No significa que esto no haya pasado, ambas cosas sucedieron, solo que el evangelista que le pareció bastante definitivo el hecho de que haya sido Andrés quien buscó a Pedro, y aquí Jesús, que ya definitivamente lo llama en la orilla del lago, no así, vénganse conmigo. A mí me parece interesante una palabra que en esta mañana estábamos reunidos un grupo de 5 sacerdotes del decanato aquí de San Juan Bautista, precursor, del cual este servidor es el decano, haciendo una evaluación del año. Y el padre, justamente San Juan Bautista, el padre Rafa, y yo hacíamos alusión a eso, que Jesús estaba paseando. Dice aquí que Jesús paseaba. Aquí dice pasando, pero en la traducción bíblica que teníamos esta mañana y la de oficialmente de iglesia dice paseando, Jesús paseaba. Y se encontró con Pedro y Andrés. Da la impresión de que Jesús no dijo, voy a buscar a Pedro y a Andrés y voy a hacerlos hoy mis apóstoles, ¿no? Jesús estaba paseando, quizás pensando cómo conseguir a los apóstoles, y vio a esos dos muchachos que ya los había visto antes, recuerdan ustedes, y decidió llamarlos definitivamente. Dos hermanos y dos hermanos. Qué bueno que nosotros entendiéramos un poco, primero, que Jesús, el Jesús de Nazaret, también podía cambiar su agenda. No era un hombre que dijera, hoy voy a hacer esto así, asado, y cuidado, te me atraviesas porque no estás aquí incluido en esto, no te voy a atender. No, no, Jesús salía a pasear y seguramente podía hacer su día de descanso y no decir, hoy no voy a coger apóstoles porque hoy estoy descansando. No, fue y buscó a los apóstoles y no solamente uno ni dos, sino 4. 2 hermanos y 2 hermanos. Y el otro detalle es ese. Uno siempre se imagina que
como la salvación, pues es personal y es individual, es singular, pero Dios nos quiere salvar en comunidad. Y llamó a dos hermanos y llamó a otros dos hermanos. Es decir, que el grupo de apóstoles, si eran 12, entonces por lo menos el 33% eran hermanos entre ellos, hasta donde consta de manera especial. Y había uno que se llamaba Simón, que decían hermano del Señor. Es posible que fuera un primo de él, pero lo llamaban también hermano del Señor. El Señor también te quiere a ti llamar en medio de tu comunidad, en medio de tu familia. Y fíjense que aunque los apóstoles dejan la barca y al Padre, dejar la barca y al Padre significa algo así como dejar el trabajo que ellos tenían, y dejar al Padre es dejar esa familia donde el papá era la figura principal. Antes la gente no decía la familia Díaz Muñoz, sino los hijos de don Lucho, los hijos de don Juan, en este caso los hijos de Zebedeo. Hasta los apellidos comenzaron de esa forma, el hijo de fulano. Y ellos dejan ese padre, dejan esa barca, dejan esas redes e inmediatamente siguen a Jesús. Las dos veces son como dos relatos distintos, pero que los detalles son muy parecidos. Jesús pasea, los encuentra, son dos hermanos, dejan lo que están haciendo, los unos pescando, los otros remendando las redes, dejan al papá y lo siguen a Jesús. Inmediatamente, dice acá arriba, y abajo dice inmediatamente también. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, inmediatamente dejaron la barca y al Padre y lo siguieron. No es que yo diga que el Señor Jesús es de esas personas intransigentes que dice, bueno, ahora mismo o me contestas o te vas. Pero en este caso, esa diligencia en el responder se parece a la de María Santísima. ¿Recuerdan ustedes? María inmediatamente, a prisa, apenas oyó el saludo del ángel, no se quedó embelesada, sudándose la barriga y diciendo, ay, soy la madre del Hijo de Dios, qué chévere, qué bueno. No, inmediatamente cogió para donde su prima Isabel a servirle a esa prima. Inmediatamente, diligentemente. Y quizás esa inmediatez de pronto para nosotros decidirnos por el Señor nos hace falta. Hay gente que está todavía decidiendo si sí o si no. Y se lo coge la enfermedad, y se lo coge la vejez, y se lo coge los dolores de la artrosis, y se lo coge la muerte, y todavía está pensando si sí o si no. Estos apóstoles enseguida. San Andrés, que es uno de estos, que es el primer discípulo, el primer apóstol, sigue siendo uno de los 12, que es lo más importante ser de los 12. Sin embargo, Andrés es uno de esos apóstoles que junto con Felipe le dice a Jesús que hay unos griegos que quieren hablar con él. Y Jesús dice, ya llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado, porque ya los griegos preguntan por mí. Ahí está Andrés en eso. Y San Andrés también es uno de esos que le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Esos son, digamos, como las veces que el apóstol San Andrés aparece haciendo una acción particular. La tradición dice que San Andrés, después de predicar, bueno, después de salir de Israel, se fue a una región que se llama Acaya. Eso es el sur de Grecia, de la península esa del Peloponeso, abajito, al lado en el mapa, para el lado izquierdo del mapa, abajito. Ahí predicó San Andrés y allí murió crucificado en una X. O sea, San Andrés no murió crucificado en una T, como son las cruces, sino como una X. Y cada palito de la X era para cada una de sus extremidades. Él murió crucificado así. Y por eso cuando ustedes ven esas cruces, como las que tiene, por ejemplo, la medalla de San Benito Abad, que es una cruz que es un signo de más o un signo de por, que es la X de San Andrés, esa es la cruz de San Andrés. Es una cruz que tiene cada una de sus aristas iguales, cada uno de sus extremos iguales. Murió así, allí. Y San Andrés se le atribuye a él ser de los más grandes impulsadores del sacramento de la unción de los enfermos. Es decir, según algunos de los padres de la iglesia, San Andrés fue de los que más ungía los enfermos, y cuando se quiso colocar eso como un sacramento, darle la categoría de sacramento, se colocó bajo el patrocinio de San Andrés. Ese es un datico que yo recuerdo haberlo oído en el seminario, me pareció muy bonito. Y este apóstol, pues como todos los demás, murió mártir, por eso
las vestiduras rojas del día de hoy. Pidamos a San Andrés que nos ayude a responderle con diligencia a Jesús, a responderle inmediatamente, así como María Santísima, esa Madre Inmaculada que estamos en estos días preparando su fiesta, que nos ayude a dejar redes, a dejar barcas, a dejar lo que haya que dejar para hacer la labor que Dios nos manda y que nos permita un día también dar la vida por el Evangelio si es necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Me llamaste Jesucristo, tras de ti a caminar, a dejar barcas y redes. Sin volver la vista atrás, cuán largo que es el camino, un gran trecho a recorrer, más al atardecer. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio unido al de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concede, Dios Todopoderoso, que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la festividad de San Andrés Apóstol, y a que sea para nosotros una fuente de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste tu Iglesia sobre el fundamento apostólico, para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad, que ofreciera a todos los hombres el testimonio de los bienes celestiales. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de Dios, hosana, hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres de verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, o transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Le dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. Recuerda en esta tarde a tus hijos difuntos, don Roberto Mario Sabac, Gilberto Cerda, Rufino Costa, Ángel Eduardo Cancel Pérez, Carolina Holguín Cuellar, Noris Guerra Gutiérrez, Nicolás Guerra Gutiérrez, Alfredo Córdoba de la Hoz, los difuntos de la familia Chávez Osorio, Mercedes Figueroa de Duque, doctor Ramón Gómez y su hijo Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Paredes Movilla, Jorge Zagarra Dames, Galo Sergio Bustillo, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Leonor Jacir Jacir, Genio Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vende, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, del cumpleaños de Jimmy Peñalosa y del bebé, del niño José Mendoza Almario, y con él, ten misericordia de la salud de todos nuestros enfermos, ten misericordia de todos nuestros planes y proyectos que en tus manos divinas colocamos. Ten misericordia, Señor, de todo este mes que hoy terminamos, este mes de noviembre y del mes de diciembre que mañana estaremos comenzando. Ten misericordia de todas las personas que se acogen a nuestra oración de intercesión. Y así con María la Virgen, bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Andrés apóstol, hoy en su día, San Juan María Vianney, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas, pues, nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia.
conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Jesucristo es nuestra paz. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas todos los pecados, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Danos la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido convocados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio, nos dice el Señor. Amén. Soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Y quiero darte lo que pides, aunque hay veces me cuesta darlo todo. Tú bien sabes que soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Seducido, Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Roberto Mario, Gilberto, Rufino, Ángel Eduardo, Carolina, Noris, Nicolás, Alfredo, los difuntos de la familia Chávez Osorio, Mercedes, doctor Ramón, su hijo Luis Ramón, Nicolás Javier, María Eugenia, Jorge, Galo, Elodia, Hernán, Henry, José Antonio, Leonor, Gene, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo, hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, a ejemplo de San Andrés Apóstol, llevemos en nuestra vida la pasión de Cristo y podamos vivir con Él en la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, el día de mañana ya, gracias a Dios, tendremos una primera actividad en nuestro salón parroquial. Yo espero una de estas actividades, o de pronto hasta una misa esta tarde, hacerla en el saloncito para que nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales se puedan apreciar. Pues para nosotros, un salón parroquial también es un gran logro que Dios nos permite realizar. Gracias a la colaboración de las personas de fuera y el compromiso de aquí de la parroquia misma, hemos podido hacer eso. Hoy mismo juega la rifa del millón de pesos y de la imagen de San José dormido, del sueño de San José. Estén pendientes esta noche. Creo que en su 90%, un poquito más, han cancelado los talonarios. Quedarán unas dos o tres personas por ahí que de pronto no se acuerdan, no me he podido comunicar con ellos, pero yo espero que también cumplan con esa responsabilidad. Igualmente, hoy nos visitó el joven que nos ayuda con la elaboración de este hermoso arbolito de Navidad. Entonces, aunque mañana apenas es el 1 de diciembre, es para que amanezca ya la decoración de diciembre, no navideña. Cuando ya yo haga el pesebre o hagamos el pesebre, entonces ya dirán, esa es la decoración de Navidad, el pesebre que es la Navidad y demás. Por ahora, dándole este ambiente ya previo de diciembre. Y otra cosa, porque era el día en que esta persona podía estar con nosotros debido a sus múltiples compromisos. Entonces, aquí tenemos este hermoso arbolito. Ya un día también haremos el sentido que tiene el árbol navideño, que comienza con un sentido cristiano, pero al finalizar, pues la gente ya le pone otro sentido muy diferente. Igualmente, terminada la Eucaristía, los que van a hacer la novena de la Inmaculada Concepción la podrán rezar. Esta mañana se hizo después de la misa de 7 de la mañana. El día de la Inmaculada, próximo 7 de diciembre en la noche, tendremos esta misa normalmente a las 5 y una misa de comienzo de la vigilia a las 8 de la noche, con la vigilia hasta el otro día, procesión a las 5 de la mañana y la misa de cierre de la vigilia a las 6 de la mañana. Bueno. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una noche muy tranquila, muy feliz, muy llena de Dios. Muchas gracias, Padre, igualmente. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú. María, quiero
ser fiel a Dios como tú, María, como tú, un día como tú, María.